iniciará Semana Nacional de Salud. Juegos tradicionales se han ido perdiendo en gusto de las personas. Escoltas de escuelas de jardín de niños participaron en concurso. Bienvenidos, esto es Cable Noticias Tepa. Gracias a usted por su preferencia. Estamos transmitiendo para que usted se informe desde Tepatitlán. Estamos llevando la señal para que usted nos siga tanto por el canal 7 de Televisión por Cable Tepa como también por la página tvctepa.com. Este día tendremos información que es importante y relevante para usted. Vamos ahora a presentarle la información. Y mire, el 2014 fue un año en que el Ayuntamiento de Tepatitlán se dio a conocer acerca de una posible legalización de vehículos chocolate. Bueno, ya pasó más de un año y hasta el momento decenas de personas no han recibido sus documentos de acreditación como vehículos regularizados. Ahora, ya ni el Ayuntamiento de Tepatitlán ni quien estaba llevando los documentos dan una respuesta y las personas que entregaron hasta 20,000 pesos están desesperadas y quieren su dinero. Durante el 2014 en Tepatitlán empezaron a circular volantes donde invitaban a regularizar vehículos americanos y fronterizos. Señalaban en el tríptico que para modelos de 2008 y anteriores, en 2 semanas estaban todos los trámites y el vehículo regularizado. Fue en esto donde se vio involucrado el Ayuntamiento de Tepatitlán con Jorge Eduardo González Arán al frente, donde los trípticos tenían el logotipo del escudo de Tepatitlán y el título de acciones que protegen tu patrimonio. Prestaron el nombre para que los dueños de los vehículos se confiaran y entregaran en promedio 20,000 pesos, porque en 2 semanas tendrían sus documentos del vehículo regularizados. Todo parecía muy bueno para ser verdad, porque ni fueron 2 semanas y han pasado más de 14 meses y aún no reciben los documentos ni el dinero. Los que apoyaron este proyecto no están más en el ayuntamiento, mientras decenas de personas fueron afectadas en este programa. Utilizando los artículos de la ley, donde recordaba que circular con vehículo sin legalizar es un delito fiscal y penal y podrían terminar en la cárcel, termina diciendo. El Ayuntamiento de Tepatitlán prestó las instalaciones de la presidencia. Ahora no hay nadie quien responda por esto. El 17 de julio de 2014 dieron a conocer por el Ayuntamiento de Tepatitlán que el entonces presidente municipal entregó 5 documentos de legalización en Capilla de Milpillas y todo fue así. Después no ha habido nada. Ahora las autoridades de Tepatitlán no se hacen responsables porque no fue en su periodo, mientras decenas de personas están siendo afectadas, esperando que le regresen su dinero, pero no saben con quién acudir. Han estado buscando a las personas que iban a regularizar sus vehículos. No hay nadie que les responda en las oficinas, en el domicilio que les dieron. Ahora no se sabe si podrán recuperar su dinero, mucho menos tienen la esperanza de tener sus vehículos regularizados. La molestia se incrementa y la frustración aumenta, pero no hay quien los apoye, sobre todo porque saben que perdieron su dinero y no podrán ya recuperarlo. Bueno, ahí está la situación que está ocurriendo. Ahora le toca al actual ayuntamiento responder por lo que hizo la pasada administración, debido a que fue todo el trámite en instalaciones del ayuntamiento. Aunque sabemos que la mayoría de los dueños de estos vehículos que no tienen documentos legalizados en México, pues ya perdieron su dinero porque no habrá nadie que le regrese nada. Pero bueno, ahí está para que usted sepa y cuando quiera legalizar algún documento, siempre busque que sea una persona que sea fiable. Bueno, como el Ayuntamiento de Tepatitlán era aval, todo el mundo pensó que iba a ser algo bueno y al final no ocurrió esto y personas han pedido su dinero y aún no lo obtienen. Ahí está, ojalá que alguien intervenga del Ayuntamiento de Tepatitlán para apoyar a vecinos que están inconformes y usuarios de vehículos chocolate que aún no obtienen ni sus documentos ni el dinero que dieron para que esto se legalizara. Vamos ahora a dar acerca del trabajo infantil. México, 2.5 millones de niñas y niños trabajan lo mismo que adolescentes.
El trabajo infantil es la participación de una niña, un niño o un adolescente en una actividad productiva que se realiza al margen de la ley, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, de acuerdo al marco jurídico nacional y por su naturaleza o condición de exposición, por ser peligrosa e insalubre y que puede producir efectos negativos, inmediatos o futuros, para su desarrollo físico, mental, psicológico o social. De acuerdo con los resultados del módulo de trabajo infantil 2013, en México se encuentran ocupados en una actividad económica 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad. De estos, alrededor de 1 millón se ubican por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, es decir, en condiciones de trabajo infantil. Aun cuando la reforma a la legislación laboral de junio de 2015 dicta que no deben de trabajar los menores de 18 años en caso de declaratoria de contingencia sanitaria, actividades agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca, o ser expuestos a condiciones climáticas extremas, fauna peligrosa y flora nociva, actividades con cargas de más de 7 kilogramos, posturas forzadas o con movimientos repetitivos, exposición a golpes de calor, deshidratación, hipotermia o congelación, obras de construcción, las industrias ladrillera, vidriera, cerámica, cerera y tabacalera, actividades en altura, espacios confinados de soldadura o corte ni en trabajos ambulantes, actividades relacionadas con la generación, transmisión y distribución de electricidad, entre otros. Las niñas, los niños y los adolescentes trabajadores están expuestos a una gran variedad de peligros en el trabajo, así como largas jornadas laborales y una mala calidad de vida. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT, Sandra Hernández. Vamos ahora a continuar con la información, y es que habrá la primera Semana Nacional de Salud. En ese sentido, el doctor Héctor Hernández da a conocer algunas recomendaciones y actividades que se realizarán. Muy bien, nuevamente nos encontramos con el doctor Héctor Hernández y bueno, nos va a hablar de un tema muy importante que es la primera Semana Nacional de Salud. Bueno, doctor, va a comenzar esta semana. ¿Qué es lo que, con las acciones que se van a llevar a cabo? Claro, el próximo sábado 20 del actual, del mes de febrero, arrancamos con el Día Nacional de Vacunación. Damos el arranque a la primera Semana Nacional de Salud 2016, que va a ser del 20 al 26 de febrero. Las acciones que vamos a hacer va a ser como acción fundamental ministrar las gotitas contra la poliomielitis, que es las gotitas de Sabin, a todos los niños menores de 5 años, a partir de los 6 meses de edad. Muy importante administrar esta vacuna porque nos protege contra la polio. Además, vamos a completar o iniciar el esquema básico de vacunación que les falta a los niños. Por lo tanto, pues es importante que se atienda este llamado a acudir a esta intensificación para la aplicación de las vacunas. Muy bien, entonces una invitación a toda la gente que le haga falta alguna vacuna a sus niños, que los estén llevando. Este sábado comienza. Claro, comenzamos este sábado como el Día Nacional de Vacunación. Este día vamos a tener puestos de vacunación en diferentes lugares aquí de la ciudad, incluyendo aquí el Centro de Salud. Vamos a estar en la plaza principal con un puesto. Vamos a estar en los portales del Templo de la Sagrada Familia en diferentes puestos. Invitar a la población que acudan, que se apliquen estas vacunas, incluyendo no nomás a niños, también vacunas para los adultos. Y una vacuna muy importante que vamos a seguir aplicando y fortaleciendo es la vacuna contra influenza para toda la población. Muy bien, ¿algo más que quiera comentar, doctor? Pues agradecer a ustedes su medio, esta difusión tan beneficiosa en la salud pública, y dar a conocer que las mejores enfermedades que se previenen es a través de la vacunación. Vamos a tener niños, jóvenes y adultos y población sana. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, esto en cuanto a la vacunación dentro de la Semana Nacional de Salud. Vamos ahora a comentarle acerca de las recomendaciones que puede hacer usted durante este fin de semana. Y mis recomendaciones para este fin de semana son: para aquellos que les gusta el fútbol, este fin de semana regresa a nuestra ciudad la segunda división profesional con su categoría Premier. Y será este sábado en
punto de las 4 de la tarde en el recién remodelado estadio Tepa Gómez, que el equipo del pueblo, el Tepa, reciba la visita del Cruz Azul. En cuestiones culturales, en la ciudad de Guadalajara, este sábado a las 7 de la tarde, en el Estudio Diana, se presenta la obra Inmolación. El mismo sábado a partir de las 8:30, la obra de teatro La Hoguera, en el Teatro Martín Casillas. El día domingo, en punto de las 9 de la noche, se presenta la obra Troker y el automóvil gris en el Teatro Diana. En recomendaciones de cine, este fin de semana se tendrá las películas Busco novio para mi mujer, es una comedia de una pareja que atraviesa una racha complicada. Carol, género romántica, una joven dependiente de una tienda de Manhattan que sueña con una vida mejor. El niño, género terror, una niñera de los Estados Unidos que se encuentra por una familia que quiere que cuide a su hijo, que en realidad es un muñeco de porcelana. Estas fueron mis recomendaciones para este fin de semana en cuestión cultural, cinematográfico y deportivo. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Son recomendaciones para que usted vaya tanto al fútbol, vaya a Guadalajara o a otras actividades importantes este fin de semana. Antes de todo, antes del corte comercial, le mando un saludo a dos niños, a Dania y a Brandon, que nos ven a diario. Gracias por ser parte de Cable Noticias Tepa. Hoy su mamá nos dijo que Dani y Brandon nos veían. Bueno, ahí está el saludo para ustedes y gracias a toda la familia por ser parte de Cable Noticias Tepa. Vamos ahora con otros detalles. Y es que le recuerdo, durante toda la semana usted estuvo ingresando a la página de Facebook CNT Canal de Televisión. Ahí estaba esta publicación donde decía Televisión por Cable Tepa lo invita al fútbol de Segunda División Premier por una cortesía del Club Deportivo Tepatitlán y Televisión por Cable Tepa. Hay 25 pases dobles para el juego del próximo sábado, mañana sábado, entre el Tepa y el Cruz Azul de Segunda División Premier. Ya tenemos a los 25 ganadores, voy a darle a conocer una parte de ellos en este momento. Y son Fernando Banda, Juan Íñiguez de la Torre, Héctor Anaya Esparza, Juan Pablo Alvarado Maciel, Francisco Zárate Gómez, Miguel Ángel Gutiérrez, Francisco Alcalá González, Omar García Ramos, Sergio González Pérez, María Guadalupe Romero Cabrera, Miguel Ángel Morán, Liliana Hermosillo González y Tábano Domínguez Álvarez. Esos son parte de los ganadores que tienen ya su pase doble para ir a ver al Tepatitlán contra el Cruz Azul. Además, se está regalando un boleto para que vaya un niño también, acompañando a los dos adultos. Esto para que vean a el equipo del pueblo contra el Cruz Azul. Y gracias por participar. En el segundo bloque comercial daremos a conocer los demás ganadores. Además, están publicados en la página de Facebook para que vengan por su boleto a más tardar el día de mañana a las 12 del día para que se los entreguemos. Tenga usted su identificación aquí, Avenida Jalisco 270. Está publicado los nombres de las personas que ganaron. Venga aquí a la oficina matriz, trae su identificación y se lleva su pase doble, además un boleto para niño, y vaya usted a disfrutar de fútbol en su regreso al estadio Tepa Gómez y a un estadio remozado. Vamos a corte comercial, regresamos con más. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag. Petropuntos. Control de flotilla. Superservicio Tepatitlán, mini estación Tepa. Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico.
por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Una zona 30 genera convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas. ¿Sabías que Jalisco tiene la mayor cantidad de zonas 30 en el país? Hablemos de Jalisco. Conoce la historia completa en capitaldelainnovacion.com. ¡Hoy Jalisco es líder! El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirás recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día. Sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional. Sin rentas adicionales y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, con temas de interés de carácter político y social, con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu Canal 7. Continuamos, mire usted, y es que durante años ha habido diferentes formas en que se divierten los niños, pero también con el paso del tiempo va llegando la tecnología, van llegando algunas otras opciones de juego, y los juegos tradicionales van quedando obsoletos en el olvido, solamente quedan como un buen recuerdo o también como un buen regalo. Ve usted la siguiente información acerca de los juegos tradicionales que se van perdiendo en el paso de generación a generación. Tiempo atrás, la infancia de un niño era acompañada con los tradicionales juguetes como el yoyo, balero, trompo, resortera, muñecas de trapo y canicas, juegos clásicos como bebe leche o lotería que, además de ser sencillos de jugar, no necesitan de un gran desembolso de dinero y estimulan el razonamiento, la lógica, el equilibrio, el desarrollo motor del pequeño. Actualmente, el consumo de estos artículos ha disminuido considerablemente. ¿Cómo ve la venta de todos estos juguetes? Mire, por los juguetes estos que vendemos nosotros, el turismo es el que se los anda llevando. La gente de aquí muy poco nos consume, entonces el turismo es el que se lo lleva. Ellos cuando vienen a las fiestas, pues no nos consumen casi muy poco el producto. Ya cuando se van es cuando se llevan el producto y es lo que nos dejan de recuerdo. ¿Cuáles son los juguetes que más se solicitan? El balero, el trompo, la canica, el tomatodo, laberinto, lotería, y pues ya recuerdos de miniaturas, de jarros, algún trastecito, algún juguetito que les guste a ellos. Ahora, las personas los han visto tan comunes sin darse cuenta que cada vez es más escaso encontrar estos objetos que formaron parte de nuestra niñez. Las tabletas, celulares y computadoras se han apoderado de las nuevas generaciones que desconocen algunos de estos juguetes. Jimena, ¿sabes qué es un yoyo? No. ¿Una resortera? Sí. ¿Me puedes explicar qué es una resortera? Pues es una resortera. ¿Para qué sirve? Para tirar piedras. Valeria, ¿sabes qué es un yoyo? No. ¿Un balero? No. ¿Un trompo? ¿Me puedes explicar qué es un trompo? Es un... Tiene forma como un diamante y tiene una soga adentro. ¿Y si juegas con él? Tenía uno. ¿Y qué prefieres? ¿Jugar con el trompo o estar en una tablet o en un celular? Jugar con el trompo.
es tarea de los adultos seguir inculcándoles a sus hijos lo que alguna vez les hizo feliz, los tradicionales juguetes. Actualmente, y con la llegada de la tecnología, todos estos juguetes están en peligro de extinción. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT, Sandra Hernández. Ahí está, ve usted cómo los pequeños, estas dos pequeñitas que no conocían que era un yo-yo, y ahí es parte de nuestra responsabilidad como adultos, darles a conocer a los niños y niñas o niñas y niños acerca de estos juguetes y estos juegos que hicieron felices a muchas personas y que no deben morir, al contrario, deben pasarse de generación en generación, porque le recuerdo que el yo-yo fue una de las primeras armas que se usaron para cazar, después se hicieron juguetes, bueno, ya siguió la evolución, esto en la historia del juguete, es que para que vea que el yo-yo no es solamente de hace unos años, tiene miles de años y ahora esperemos que siga inculcándose esta forma de jugar. Vamos ahora a ver qué nos comenta el padre Felipe Miranda, que estuvo en Morelia. Ahora con la visita del Papa Francisco, estuvo cerca de él. Ve usted qué nos comenta de su experiencia. El día de hoy nos encontramos con el padre Felipe Miranda, que nos va a hablar un poquito acerca de esta experiencia que tuvo de ir a visitar al Papa a Morelia, Michoacán. Un gusto poder compartir esa experiencia con ustedes, contigo, Ángel. Una experiencia que no nos podemos quedar callados, que no nos la podemos guardar. Una experiencia, pues, de la presencia de Dios entre nosotros, entre la juventud. Desde el grito se ve, se siente, el Papa está presente. Bueno, pues nos hacía brincar, nos hacía saltar y en verdad descubríamos a este Dios presente en el Papa Francisco, porque el Papa Francisco vino con su simplicidad a mostrarnos un rostro misericordioso, un rostro tierno, vino a escuchar al joven, vino a llenarnos de esperanza, vino a alentarnos, vibró con nosotros, cantó con nosotros, oramos juntos, nos cuestionó, nos hizo llorar, nos hizo reír. Fue fascinante, pues, este encuentro con el Papa Francisco, que en él vimos el rostro de Dios que tanto ama al joven, que tanto quiere el bien para él. Así que una experiencia en verdad que no se olvida, una experiencia que se tiene que transformar y seguir transformando también en amor al joven, en acompañamiento al joven y pues a seguir descubriendo tanta riqueza que hay en el joven, como el Papa nos dijo. Los jóvenes son la riqueza de México. Bueno, a seguirla descubriendo, a seguir trabajando mano a mano con el joven. Una experiencia de verdad única en nuestras vidas. Padre, trajo un regalo de parte del Papa. ¿Qué nos puede hablar de este regalo? Así es, un regalo que él compartió con cada diócesis. Es una cruz, la cruz misionera. Ya, a nivel nacional iniciamos un proyecto llamado Misión Joven. El Papa ha hecho el envío a todos nosotros para ir a callejonear la fe, salir de los espacios donde generalmente nos juntamos en el salón y salir a la calle, ir con tanto joven a descubrir en ellos la riqueza, a ser como los mineros que de las montañas sacan los minerales. Bueno, también nosotros ir a sacar tanta riqueza que hay de la juventud y así seguir llenando de esperanza nuestra diócesis y todo el país. A veces no hay palabras para compartir y transmitir tanta alegría que se siente al estar ahí. Se nos acabó el cansancio, se nos acabó la sed, se nos quitó el sueño y eso es obra del Espíritu Santo que estuvo ahí. Un gran Pentecostés para todos nosotros. Dios siga transformando este encuentro en muchas bendiciones para todos los jóvenes del país. Así como el padre Felipe, muchas personas tuvieron esta oportunidad de ir a visitar al Papa Francisco. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Ahí está, eso es lo que el padre Felipe vivió allá en Morelia, un importante mensaje que el Papa Francisco nos trajo y sobre todo que sacerdotes que lo vivieron estarán compartiendo con los jóvenes, parte importante de la evangelización. Vamos ahora a una entrevista con el doctor Rodrigo Landaeta para que nos hable acerca de la influenza. ¿Qué debe hacerse para prevenirla? Muy bien, en este momento nos encontramos con el doctor Rodrigo Alberto Landaeta. Bueno, nos va a platicar sobre la situación de casos de influenza que se están presentando aquí en Jalisco y en Tepatitlán. ¿Cómo está la situación en este momento, doctor?
Muy bien. Te agradezco mucho que hayas venido a saludarnos. Siempre es importante tener a los medios de comunicación y a nuestra población informada sobre esos temas tan importantes. El tema influenza efectivamente es un tema muy importante, más en estas épocas del año. ¿Cómo está? Bueno, como todos sabemos, la temporada de frío nos permite tener cierta incidencia de casos de infecciones de vías respiratorias altas y bajas. Tema a colación con la influenza. Bueno, tenemos los casos que se habían proyectado desde el año pasado tener, los picos naturales que se esperan en esta temporal, pero tenemos suficiencia para poder hacer frente a este tipo de situaciones. ¿Suficiencia en qué contexto? Suficiencia en el contexto de la vacuna, suficiencia en el contexto del tratamiento para la población. El señor secretario hizo una rueda de prensa el día de ayer puntualizando, informando a la población de que no había el tema de desabasto de medicamento y nosotros tenemos la suficiencia de la vacunación. Muy bien. ¿Qué tanto se debe preocupar la población por esta enfermedad de esta hora? Bien. La población debe estar siempre atenta, preocupada, pero sobre todo ocupada. Nosotros como Secretaría de Salud e institución tenemos la obligación de estar al pendiente de este tipo de problemas, pero como toda situación en salud, la población debe de conocer este tema y es esta la vía la que nos permite que la población esté con el conocimiento de qué es lo que tiene que hacer. Vamos al grano. Influenza es una enfermedad respiratoria que se da por un virus y es contacto persona a persona. La población debe estar muy consciente de que por temporal de frío debe estar y exagerar las medidas de precaución en el tema de abrigarse, de salir de un entorno a otro, cubrirse bien la boca, estornudar y estornudar protegiéndose con el codo, con la articulación del codo, evitar saludarse de mano y de beso. Si trabaja en un lugar donde hay mucha gente y se siente enfermo, puede, la enfermedad varía en cuanto a la sintomatología, dependiendo si es una enfermedad leve, moderada o severa. Irá desde el simple flujo que tiene uno en la nariz hasta la aparición de fiebre, el dolor articular, muscular, el dolor de cabeza, dolor torácico. Sí, dependiendo de esa situación y la gravedad de cada uno de estos síntomas, la persona no debe de ir a trabajar, debe de exentarse, porque si tiene esta enfermedad, el riesgo que se corre al compartir el lugar de trabajo o de estudio con las demás personas es efectivamente perpetuar la infección. Entonces, en ese sentido, en el contexto de la vida cotidiana, pues es tener el cuidado del lavado de manos, es un contexto fundamental. El utilizar los geles alcoholados también es otra situación importante que nosotros como Secretaría de Salud la tenemos con suficiencia en todas las instancias y departamentos, y si no la tienen, tienen toda la confianza de poder comunicarse a la región sanitaria para que nosotros la hagamos llegar. Una situación importantísima es de que la gente tenga la confianza de vacunarse. Sí, se tiene ese estigma que poco a poco se ha ido derrumbando, pero es importante y fundamental el vacunarse en la población. Es lo que nos va a proteger en este tipo de situaciones. Muy bien, doctor, para finalizar, ¿hay algo que quiera recalcar a la población? Sí, cómo no. Es importante mencionarles que si la población no acude en cuanto tenga algún problema o alguna sintomatología, en la Secretaría de Salud tenemos abiertos los centros de salud y nuestros hospitales para hacer el reconocimiento de estos casos, catalogarlos de acuerdo a su gravedad, canalizarlos adecuadamente, hacerles las muestras y estudios necesarios para confirmar este tipo de problema, que no se dejen asustar en el contexto de que es una enfermedad que está en todos lados ahorita. Es el temporal donde tenemos el mayor pico de enfermedad esta. Es una situación que la tenemos prevista, tenemos con qué atacar, invitar a la gente a que coma alimentos y frutas que tengan vitamina C, que se hidraten adecuadamente, que se vacunen, aquellas embarazadas que se vacunen, niños mayores de 6 meses y menores de 5 años que se vacunen, gente obesa, gente infectada con el virus del HIV, gente que está en tratamiento con quimioterapia, gente que tiene diabetes,
nuestras personas mayores de 60 años. Todo ese grupo de personas es el grupo de factor de riesgo y son los más lábiles en ese sentido. Entonces, la vacunación es fundamental y las medidas de higiene, que como te puedes dar cuenta, no es algo extraordinario. Son medidas de higiene que las tenemos en nuestra vida cotidiana, nada más agudizar en ese sentido. Muchísimas gracias, doctor. No, te agradezco mucho la atención y un saludo a tu audiencia. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Esta respuesta del delegado de la región sanitaria 03, Rodrigo Landaeta, hay suficiente medicamento para atender todo este tipo de situaciones. También el Tamiflu, que es una de las medicinas que se usan para el tratamiento de la influenza, también está en suficiencia en el sector salud, según dio a conocer el secretario de Salud del Estado de Jalisco, y estarán buscando que se siga trabajando en esto. Le comento que la Secretaría de Salud en México ya inició el protocolo contra la influenza, o lo que es lo mismo, como pasó en el 2009, ya están haciendo recomendaciones para evitar que sigan dándose casos de influenza en todo México, desde evitar cuando se tosa, siempre taparse con el antebrazo, no saludar de mano ni de beso, siempre acudir si tiene algún síntoma de gripe con un cubrebocas. Todo esto son algunas medidas que tiene que usted tomar, porque aumentaron los casos de influenza en todo México. Aquí en Tepatitlán, cuando menos ya comprobados, son dos y puede haber muchos más. Y otra noticia es que todas las redes, centros universitarios y la UDG estarán vacunando a todos los estudiantes. Vamos ahora con el mensaje del Evangelio con el sacerdote José Manuel Cuaresma. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con todos ustedes. Soy su amigo, el padre José Cuaresma. A la orden, este domingo tenemos un evangelio maravilloso. Un evangelio que nos invita a realmente a ser como otros Cristos y a entrar a la profundidad de la identidad de Cristo. La gran pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿quién es Cristo?, la podemos develar gracias a la oración. Y esa es la invitación que se nos hace. Dice el evangelio que Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y subieron a un monte para ponerse en comunicación con Dios. Siempre desde el Antiguo Testamento y toda la teología bíblica, subir a un monte quiere decir meterse en la esfera de lo divino, adentrarse al mundo de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Y se dirigió directamente a Pedro, que es el modelo y aparte que es el que dirige y que es el representante de todos los apóstoles. Pero eran Pedro, Santiago y Juan representando a las tres grandes comunidades del inicio del cristianismo. Subieron a un monte para orar. Buscó el momento de soledad. Buscó el momento de meterse con Dios directamente. La oración es la clave en los momentos de soledad. La oración es la clave en los momentos de abandono. La oración es la clave en los momentos de rechazo. Cuando te encuentres en un espacio de soledad, comunícate con Dios. Háblale como un amigo. Háblale. Él es el amado que está siempre presente, el eterno presente, con su continua presencia en lo cotidiano de nuestro existir. Háblale, comunícate con Él. Cuando te sientas rechazado o rechazada, vete al Santísimo. Él es el mejor consejero. Vete con Él y dile: Señor, me pasa esto, me rechazaron, no me aceptaron el trabajo, no entré a la universidad. Vale, cuando te sientas en un momento difícil, ve, comunícate con Dios. Cuando te sientas abandonado, cuando pienses que todos te han dejado, que todos te han dado la espalda, yo te recomiendo, hay un amigo que nunca falla, un amigo que no tiene espaldas, Jesucristo nuestro Señor. Vete al Santísimo. Ve al Santísimo y háblale de tus problemas. Pero como dice el dicho ya conocido y muy conocido, no le digas a Dios que tienes un problema, dile a tu problema que tienes un gran Dios. Maravilloso es este domingo, que lo conocemos como el Domingo de la Transfiguración, que es el domingo exactamente donde se nos invita a meternos a la esfera de Dios, a ser como Cristo, a conocer lo profundo de Cristo. En esta era que podemos conocer como la civilización de la imagen, filosóficamente en el hipermodernismo, en esta era de la civilización de la imagen, es bueno meternos a la esencia, que es la espiritualidad. Y para vivir una espiritualidad necesitamos de la oración. La oración, decía el Papa Juan 23, es como el agua del jardín. Imagínense, un jardín sin agua se seca y muere. La oración para nosotros bautizados y los cristianos es como el agua del jardín. Sin oración, un cristiano se seca y muere. Y por ello, en esta civilización llamada la civilización de la imagen,
vivimos una espiritualidad difusa y débil. ¿Por qué? Por falta de comunicación con Dios. Porque vivimos al exterior y no al interior. Hoy se le da mucha importancia al qué dirán, a la ropa, a la moda, a la imagen, a lo exterior. Dependemos de fuera. Mira, serás muy libre cuando dependas de ti mismo y dependas de Dios. Y eso no te lo da lo externo, lo tienes que vivir interiormente. Te darás cuenta de que necesitas menos de lo que tú piensas. Pero bueno, el camino es la oración y la oración es progresiva. La oración transforma, la oración purifica, la oración libera. Pero para entrar en el mundo de Dios, para entrar en la esfera divina, hay que hacer oración. Decía Juan de la Cruz, oporte siempre orare. Es decir, conviene orar siempre. Haz oración en todo instante. Cuando vayas de camino, cuando vayas levantado, cuando estés sentado, cuando estés en la mesa, haz oración en todos los momentos y en todas las circunstancias. Pues que Dios te bendiga. Felicidades por este domingo. Y no te olvides, no caminas solo en la existencia. Dios está contigo. Agradecemos al sacerdote José Manuel Cuaresma por este mensaje importante en relación con el Evangelio del próximo domingo. Gracias por su colaboración. Nos llega un mensaje que nos dice, buenas tardes, que cambiaron la sede del certamen. Mi pregunta es, ¿qué harán si ese día llueve? ¿Se cancelará? Bueno, le comento. El certamen, señorita Tepatitlán, iba a ser Auditorio Miguel Hidalgo. Pero como hay mucha gente queriendo ir a ese certamen, lo cambiaron al Estadio Tepa Gómez. Y por eso el certamen va a ser en el Estadio Tepa Gómez, según se dio a conocer. La pregunta es, ¿qué harán si se llueve? Le digo, ¿qué van a hacer? No les interesa a la gente, se va a mojar. Si alguien va al certamen y está lloviendo, de seguro va a haber lluvia, de seguro se mojará, de seguro no pasará nada y el sistema seguirá funcionando. Es que si llueve ese día el certamen, quizá lo suspendan 2 o 3 horas o 1 hora o 1/2 hora, pero seguirá el certamen en lo que es el Estadio Tepa Gómez. Por eso lo cambiaron, porque había mucha venta de boletos, según dicen ellos, y si llueve o no llueve, al ayuntamiento no le interesa, porque quieren meter más gente a ver a Belinda y también a ver a las candidatas. Es por eso el motivo, nada más quieren que haya más personas yendo a este espectáculo. Y no le interesa a los ciudadanos, simplemente les interesa que se llene el estadio, por eso hicieron el cambio. Y si llueve, pues quienes vayan o quienes vayamos, pues tendremos que mojarnos. De modo, así es esto. Y le comento, ya dimos a conocer la primera parte de los ganadores de los boletos para ir al estadio mañana a las 4 de la tarde, en que juega el Tepatitlán de Morelos, Jalisco, contra el Cruz Azul. Y esto por una cortesía del Club Deportivo Tepatitlán de Morelos y CNT. Y lo que hizo usted fue compartir esta imagen, darle like, y con eso estaba participando para ganarse uno de los 25 pases dobles que también nos dan a conocer, que hay un boleto para niño también incluido en esos pases dobles. Continúo con los ganadores. Fueron Alfredo Velázquez, Marisa Aceves Torres, Gustavo Adolfo Pulido Peña, Lorena Cedeño Navarro, Exxon Uriel Íñiguez, Elena Ortega, Rafael Aldana Torres, José Luis Tostado Gómez, Alejandro Lozano Martínez, Trini Huerta Sánchez, Nacho Robles y Marilena Ruiz Torres. Todos ellos ganaron un pase doble para ir a ver al Tepatitlán de Morelos contra el Cruz Azul mañana en la segunda Premier en el Estadio Tepa Gómez, remozado y aún en construcción, pero ya listo para jugar. Usted pase de hoy a mañana a 12 del día para que vaya a recoger estos pases dobles para que se vayan a tarde, a las 4 de la tarde, a ver el fútbol de la segunda edición Premier. Esos nombres de los ganadores estarán publicados en la página de Facebook CNT, canal de televisión. Vamos a corte comercial, regresamos con más. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag, PetroPuntos, Control de Flotilla, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado.
La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Una zona 30 genera convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas. ¿Sabías que Jalisco tiene la mayor cantidad de zonas 30 en el país? Hablemos de Jalisco. Conoce la historia completa en capitaldelainnovacion.com. Hoy Jalisco es líder. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirás recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día, sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional, sin rentas adicionales y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, con temas de interés de carácter político y social, con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu Canal 7. Continuamos, vamos ahora a presentarle más detalles de la información que se ha generado aquí en la región de Los Altos. Vamos a hablar acerca de la presentación de escoltas de Jardín de Niños. 12 preescolares del municipio de Tepatitlán se presentaron en el Auditorio Miguel Hidalgo. En el lugar se encontraban autoridades escolares encabezadas por la delegada María Concepción Franco. Los pequeños llegaron acompañados por sus directores, papás, familiares y amigos. Este evento fue organizado por la Zona 39 de Educación Física. La presentación no es un concurso como tal. Se maneja como muestreo de escoltas conformadas por pequeños de preescolar, donde todos reciben un diploma y a la vez una medalla. Los pequeños son premiados solo por el hecho de su participación, siendo motivados todos a seguir participando en este tipo de eventos, viéndose orgullosos solo por mostrárselos a sus padres, que son partícipes de los que hoy son sus pequeños logros y el día de mañana se convertirán en grandes logros. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Vamos ahora al resumen de la semana, las notas más importantes, esto en 90 segundos con Sandra Hernández. El lunes 15 de febrero se conmemoró la lucha contra el cáncer del niño y el adolescente, en donde las asociaciones dejaron un día especial para reconocer a estos guerreros. Durante esta semana se intensificaron las acciones para detectar los signos y síntomas de los niños. También se detectaron 176 casos de influenza H1N1 en Jalisco y 2 en Tepatitlán.
La migración a las ciudades es un problema actual a causa del desempleo en San Ignacio Cerro Gordo. Familiares buscaron una mejor calidad de vida en ciudades como León, Aguascalientes, Guadalajara o Estado de México, como tenderos, y así pasan hasta 10 años sin regresar a sus tierras. Verónica Gutiérrez, agente adscrito a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, informó los trámites para adoptar niños en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, entre ellos, que los adoptantes sean un hombre y una mujer casados entre sí, vivan juntos y con un mínimo de 5 años de matrimonio, con el objetivo de que los pequeños no se encuentren en albergues. Desde malformaciones en pies y rodillas hasta daños irreversibles en la columna vertebral que pueden acabar en el quirófano son las consecuencias de usar zapatos con tacón alto. Recordamos algunos datos de la parroquia de San Francisco de Asís. Por su arquitectura y valor histórico, es una de las construcciones más representativas de Tepatitlán. Estilo neoclásico, data del virreinato, sus torres quedaron carpinteadas por las balas de la Guerra Cristera. Esto fue el resumen semanal en 90 segundos. Este es el resumen de las notas que usted más siguió y pidió durante la semana. Vamos ahora con información deportiva con Chava Deportes. Adelante, Chava. ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Gracias por acompañarnos a este espacio de la información deportiva de CNT. Hoy le presento imágenes de cómo es que están terminando el estadio Tepa Gómez para que mañana haya fútbol de segunda división profesional. Además, le tengo fútbol femenil y liga sabatina de béisbol hoy aquí en Los Deportes. Comenzamos. El estadio Tepa Gómez fue aprobado. Y es que la nueva casa del equipo del pueblo recibió el aval de la rama de la segunda división profesional para que el Tepatitlán pueda realizar sus juegos como local. La cancha sintética de última generación ya fue colocada en su totalidad y en ella ya entrena el Tepa. Además, la grada oriente, antes mejor conocida como la Tribuna de Sol, está terminada y lista para recibir a los aficionados con una capacidad superior a los 5,000 espectadores en esa zona. Debajo de ella se terminó el pasillo general y se están dando los últimos detalles a la zona de baños que fue colocada con 2 módulos de sanitarios. Del otro lado, en la zona de la tribuna poniente, antes llamada de sombra, donde aún no habrá acceso al público, también se ultiman detalles para tener terminados los vestidores, sala de prensa y enfermería. Con esto todo está listo para que mañana el Tepa reciba la visita del Cruz Azul a las 4 de la tarde en la jornada 7 de la Segunda División Premier. Damos un vistazo a la actividad de la Liga Femenil de Fútbol de Tepa. Allí en la categoría juvenil se realizó la jornada 11 y en los resultados el Tepa le ganó 2-0 a San Ignacio, Unión Tepa superó 2-0 al Morelos y el Tepa le pegó 1-0 al Maristas. Mientras que en la primerita, en juego pendiente, Unión Tepa le ganó 2-0 a San Ignacio. Para este sábado la actividad se jugará de la siguiente manera. En la primerita, Acatic ante Maristas, Morelos contra el Tepa y Unión Tepa recibe a San Ignacio. En la especial, Tepa contra Unión Tepa, Maristas recibe al Acatic, descansa el Morelos. Mientras que en la juvenil Reforma ante el Tepa, Morelos enfrenta a Maristas y Tepa enfrenta a San Ignacio para que consulten los horarios con sus respectivos equipos. Finalizamos con lo que fue la jornada 12 de la Liga Sabatina de Béisbol de Tepa. Sauce superó a los salteños por pizarra de 15 carreras a 14, con destacado bateo de Juvenal y Leonel Alcaraz con 3 hits y Joel Cruz con cuadrangular. Canarios apaleó a los Pieles Rojas con 25 carreras a 5. Adolfo Martín fue el ganador con hits de Jorge Martín, Fernando Llamas y Alejandro Martín. Venado le pega a los Camaroneros por 22 carreras a 17. Benjamín Romo y Chuy Ramírez con 4 hits cada uno fueron los más destacados. Zaraperos venció a los Lobos por 20 carreras a 13. Jaime Gutiérrez se lleva el triunfo con el apoyo de Chuy y el Chato Gutiérrez. Saltillo vence a los Cardenales por 20 carreras a 4, Ramón Gutiérrez ganó con par de cuadrangulares de Gustavo Lozano y 4 hits de César de la Torre. Este fin de semana se juega la jornada 13 para que consulten la programación con sus respectivos equipos.
Amigos, esto es lo que les hemos preparado en la información deportiva de este día. Con estos temas finalizamos la semana. Le agradezco mucho su atención y le invito para que nos acompañe Dios mediante el próximo lunes para presentarle lo que sucede el fin de semana en materia deportiva. Por lo pronto, los dejo en la compañía de Basilio Gutiérrez aquí en CNT. Gracias por esta información deportiva. Y sí, mañana ya juega el Tepatitlán de Morelos contra el Cruz Azul en el Estadio Tepa Gómez. Vaya, diviértase y vea cómo quedó el estadio. Bueno, una parte de lo que está en construcción. Nos comentan, bueno, nos felicitan por el noticiero y nos piden que espera que haya más reporteros para que se informe más a la gente. Bueno, estamos en un proceso de crecimiento. Pronto tendremos sorpresas para usted. Vamos al corte comercial. Regresamos con más información. Petromóvil, gota por gota, te ofrece Petrotank, Petropuntos, Control de Flotilla, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Una zona 30 genera convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas. ¿Sabías que Jalisco tiene la mayor cantidad de zonas 30 en el país? Hablemos de Jalisco. Conoce la historia completa en capitaldelainnovacion.com. Hoy Jalisco es líder. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirás recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día. Sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional. Sin rentas adicionales y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde con temas de interés de carácter político y social con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu Canal 7. Vamos ahora a ver la siguiente editorial. Un tema que no es importante para funcionarios del Ayuntamiento de Tepatitlán es el mantenimiento de las calles. Si se hace un estudio de todas las calles, sobre todo las de asfalto que tienen cuando menos un bache, nos asustaríamos. Lo que no tienen en el Ayuntamiento de Tepatitlán es dinero y voluntad para reparar estas calles, debido a que no les trae un beneficio político. Las personas agradecen más una calle nueva
que tener una reparada. Hay un retraso de más de 15 años en la reparación de calles. Y en la actual administración se anunció el inicio de una serie de actividades encaminadas a bachear las calles de Tepatitlán. Al final quedó solo como un acto protocolario, porque solo fueron 3 calles las que se bachearon y a medias. Pero todo Tepatitlán quedó olvidado. No hay dinero, no hay un proyecto para que se bachee la ciudad. El problema es que el tiempo no va a alcanzar para mejorar las calles de la ciudad. Y cuando llueva, los baches de nueva cuenta van a surgir. Todo va a quedar en buenas intenciones, sin acciones para dar una solución a los problemas que tienen las calles de Tepatitlán. Bachear las calles en malas condiciones no es una buena idea, según las autoridades de Tepatitlán. Los ciudadanos están cansados de estar batallando por las calles de mal estado, sin que haya un programa para mejorarlas. Y mientras todos en el ayuntamiento busquen solamente hacer lo que se vea y en obras públicas voltean para otro lado, que arreglar la ciudad y están pensando nada más en qué hacer para la Feria Tepabril. Y no en mejorar Tepatitlán, eso faltó ahí nada más. Y bueno, vamos ahora con una frase famosa: más vale pedir perdón que pedir permiso. ¿Sabe usted quién inventó? Ve usted. Seguramente ha escuchado la famosa frase: ¿qué es más fácil, pedir perdón o pedir permiso? ¿Pero sabe dónde proviene o quién la dijo? Ese dicho se le atribuye a Grace Mary Hopper. Nació el 9 de diciembre de 1906 y murió el 1 de enero de 1992. Con esta frase, ella se refería a que era más fácil pedir perdón que pedir permiso. Dicha en inglés, "Better to say sorry than to ask permission". Con mucha lógica, los seres humanos de repente no piensan en las consecuencias hasta que se concretan. Grace Mary Hopper fue una científica informática americana y sirvió en la naval. Llegó a ser contraalmirante. Cuando se retiró del servicio, ella fue el oficial con más edad que haya servido la naval de Estados Unidos. Una pionera en su campo. Fue una de las primeras programadoras de la computadora Harvard Mark I y desarrolló el primer compilador para un lenguaje de programación de computadoras, lo cual llevó al desarrollo de COBOL, uno de los primeros lenguajes de programación moderno. Se le acredita con popularizar el término depuración. Con este término se conoce a la depuración de errores de computadora, inspirado por una polilla MUD que fue retirada de una computadora. Por la amplitud de sus logros y su rango en la naval, a ella se le conoce como la sorprendente Grace. Otra de sus frases conocidas: los humanos son alérgicos al cambio. Ellos aman decir: nosotros siempre lo hemos hecho de esta manera. Trato de pelear con eso. Es la razón por la cual tengo un reloj en mi pared cuyas manecillas giran en sentido contrario. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Ricardo Gutiérrez. Ahí está la frase: más vale pedir perdón que pedir permiso. De allí surgió. Vamos ahora a hablar de las pensiones de 65 y más y el retraso que se tenía al depositar los cheques. Verónica Íñiguez, quien se encarga de la ventanilla, aclara el porqué del atraso del depósito a los apoyos para los adultos mayores pensionados por parte del CEDESOL. Sí, mira, Liz, nos informan de parte de oficinas centrales que a partir de este año los apoyos a los adultos se les va a estar depositando en la última semana del bimestre. Entonces, todos los adultos les hacemos el llamado de que chequen en sus tarjetas el día último, de preferencia del 25 en adelante, para que no estén dando vueltas al cajero y no hay el recurso. ¿Algo más que quieras comentar, Ver? Sí, mira, estamos haciendo una actualización de datos. De parte de oficinas centrales nos pidieron que todos los adultos tienen que tener la CURP capturada en el sistema. Entonces sí les pedimos a todos los adultos que no han venido que nos traigan una copia de la CURP, independientemente de si les toca hacer su prueba de supervivencia o no. Si ya no las trajeron, es importante que vengan a firmar de recibido su actualización de datos.
Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Ahí está la información. Gracias por ser parte de Cable Noticias Tepa. Tenga un excelente fin de semana. Cuídese mucho. Aquí le informamos veraz y oportunamente. Hasta pronto.